Bueno, señores, hoy, como siempre, hay muchas noticias sobre el tapete en República Dominicana. Ya usted conoce muchas de ellas porque la vio en este espacio. Y aquí tenemos el resumen final de noticias en el Puerto TV en Noticias. Señores, mañana. Una mañana de horror, lo que se sabe hasta ahora del tiroteo de Texas. Eso es lo único que se sabe. Ay, Dios mío, cuántas cosas se ven en Estados Unidos. Cuántas cosas se ven en este gran país. Señores, La Finjus dice que el Ministerio Público debe ser cuidadoso. El Ministerio Público debe ser cuidadoso con sus declaraciones, sugiere el presidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaño Guzmán, al opinar sobre la revelación de la Procuradora Adjunta Mirna Ortiz de que están investigando al expresidente Danilo Medina Sánchez. Bueno, ojalá que sean cuidadosos de verdad. Arresta mujer en Santo Domingo Oeste con 11 fusiles y 6 pistolas. Bueno, ¿qué era lo que esa mujer iba a hacer? Era una guerra, una revolución ella sola. Bueno, señores, los haitianos regresan a sus casas en ruinas tras la guerra entre bandas. Bueno, es difícil la situación que se vive allá en Haití. El gobierno comienza trabajos de obras hidrosanitarias del proyecto Pedernales. Se está trabajando en Pedernales. Vamos a esperar a ver qué pasa. El foro de Davos no logra despertar esperanza a tantas crisis juntas. Bueno, es difícil. A Dios que nos acompañe. El complicado escenario de la educación superior. Luego de la pandemia y cómo está la pandemia, porque ayer se reportaron más de 300 casos de coronavirus en el país. Y eso, pues ahora está enredando más y más la situación. Señores, Feliz Cumbé ya es dominicano, el cantante de merengue y bachata. Se le otorgó la nacionalidad dominicana después de más de 45 años viviendo en el país. Ahí está Félix Cumbé entre un grupo que fueron nacionalizados como dominicanos. En otras noticias, cerca de 300 mil efectivos de la Fuerza de Seguridad protegerán el voto en elecciones de Colombia. Consideran cambio de comandante no es suficiente para enfrentar inseguridad y criminalidad en Santiago. PLDistas afirman proyecto de fideicomiso público no tendrá su respaldo en Cámara de Diputados. Cañeros siguen con dificultades para obtener su pensión, revela estudio. Intran no aplicará medidas que prohibía traslado de tablas de sur tras reunión con David Collado. Familiares de hombre hallado muerto en cisterna acusan a la policía de estar ausente
de este caso. Bueno, siempre, siempre hay muchas dificultades con la Policía Nacional en las investigaciones de algunos casos. Sí, así como usted lo oye, siempre ellos como que lucen ausentes en algunos casos. Y ahí está la queja de estos ciudadanos sobre la ausencia de la policía en ese caso. Ojalá que se metan al caso y que no dejen a esa familia desamparada que quiere que se investigue el caso de este hombre que fue encontrado muerto en una cisterna. Ojalá, ¿verdad?, que se pueda contar con una investigación de la policía dominicana, que cuando quiere investiga e investiga bien. ¿Por qué no hacerlo en ese caso? Más noticias. El dengue arrecia con 8 muertes y más de 1.600 infectados. Los registros de casos sospechosos y confirmados de dengue siguen subiendo en el país. Ay, Dios mío, qué cosa esta es. Bueno, ojalá que frene esto, porque también el COVID se monta sobre los 300 casos diarios en el país, con el ingreso de 324 nuevos casos positivos de COVID notificados en las últimas 24 horas. El país vuelve a superar la barrera de las más de 1.000 casos activos del virus, luego de que la semana atrás ese indicador se mantenía por debajo de 100. Ay, Dios mío, ¿para dónde vamos con esto del COVID? Arranca la construcción del puerto Cabo Rojo. Bueno, tiren para adelante en Pedernales. Tiren para adelante. Vecinos de La Victoria anhelan traslado de reos a la nueva cárcel. Señores, un estudio revela que una de cada 6 personas tiene riesgo de sufrir un ACV. Bueno, eso es preocupante, muy preocupante, esta revelación. Y Rey Liotta y su novia habían cenado en un restaurante de la zona colonial la noche antes de morir a Rey Liotta, este famoso actor de Estados Unidos que murió en Santo Domingo, donde estaba haciendo una película. Bueno, qué cosa esta. Vida de bomberas. Mami, encomiéndate a Dios para que Él te cuide. Esos son los grandes servidores y servidoras del país, los bomberos. El director de jubilaciones dice que hemos descubierto gente cobrando por 7 años estando muertos. Hasta los muertos cobran pensiones en este país. Ay, 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 señores, qué cosa es. 14 provincias en alerta por efecto de una vaguada que está azotando en el país. Gracias, muchas gracias, señores, por su sintonía en este espacio en noticias. Si Dios lo permite, mañana regresamos con una nueva entrega. Gracias por su sintonía.